Good afternoon, everybody, and welcome to our first afternoon session on penalties. Our first speaker will be Judge Daniel Dominguez, who is a United States District Judge for the District Court of Puerto Rico. He was appointed by President Clinton, and without any further introduction, Judge Dominguez, if you would proceed. Thank you. Buenas tardes. Ayer me acordaba de mis tiempos de abogado y se acordarán que les dije que una de las cosas que yo evitaba era tratar de no presentar mi mejor testigo inmediatamente después de un almuerzo. Y llevo bateando 1,000 de 2-2 a hablar directamente después del almuerzo. No obstante, al igual que el juez Chesler, deseo expresar mis más fuertes gracias de poder compartir con compañeros jueces de Canadá, practicantes de Canadá, mis amigos de México, aquellos que no estuvieron aquí el año pasado, saben que yo viví aquí desde 1952 hasta el 58 y fueron años formativos muy importantes para mí. Y como indicara el compañero juez, aportamos realmente poco, recibimos muchísimo. El tópico que me corresponde ahora es el de las penalidades. Las penalidades en el ámbito federal americano son realmente bastante fáciles. No empece, son fáciles. Lo que buscan es un delicado balance entre dos cosas. Por un lado, poder castigar, si esa es la palabra adecuada, aquel que esté violando la ley para lograr que otros y él no la continúen violando. Y eso produce unas multas cuantiosas. Les narraré un caso ya mismo de una multa de $12 millones. Pero sin embargo, ese no es el final, porque usted tiene que lograr un balance. Y el balance es que usted va a despojar a una compañía de $12 millones. Y usted tiene que tener mucho cuidado de que le dé el debido proceso de ley a esa compañía. Porque de lo contrario, la compañía fácilmente le va a ganar el caso. Y el delicado balance se logra de varias formas. Y ese es el objeto de mi charla. ¿Cómo lograr ese balance para que, por un lado, se pueda lograr el propósito de parar a los que están violando y, por otro lado, asegurarse de que la compañía recibe el debido proceso de ley para no parar esa multa? Muy bien. Los factores estatutarios para la determinación de penalidades pecuniarias por violaciones de los estatutos ambientales de los Estados Unidos. Varios de los estatutos ambientales proveen para que la EPA, mediante acción administrativa o por vía de los tribunales, impongan penalidades civiles hasta una cierta cantidad por cada día por violación. Por ejemplo, bajo el Clean Air Act, se permite que el EPA o los tribunales impongan sanciones civiles hasta un máximo de $32,500 por día. Se podrá usted imaginar que, por ejemplo, en el caso de una descarga de agua ilegal, $32,500 por día, en 90 días usted casi llega a $1,000,000, lo que no es una cantidad fácil ni baja. Y si usted lo deja correr un año, pues usted se podrá imaginar la cantidad de penalidad que puede conllevar. Asimismo, la jurisprudencia ha indicado que estos $32,000 corresponden a
una violación. Es decir, si por un lado, como en el caso que les voy a narrar, si por un lado usted tiene que una compañía destruye documentos, envía documentos de notificación y de cumplimiento y los hace falsos, y por otro lado, la compañía está descargando, usted tiene ahí tres violaciones separadas. Y se hace una multa para cada una de ellas. De igual forma, bajo el Clean Water Act, permite que los Estados Unidos radique una acción civil en representación de la EPA por violación de la ley y que imponga sanciones hasta un máximo de $32,500 por día por cada violación. Estos estatutos también especifican, y esta es la clave, estos factores también especifican los factores que EPA o los tribunales deben de considerar al imponer una sanción civil. Los factores son, uno, el tamaño de la empresa. Dos, el impacto económico de la penalidad en la empresa. Tres, el historial completo de cumplimiento del infractor y los esfuerzos de buena fe para cumplir. La duración de la violación según establecido por cualquier prueba fidedigna. Pagos hechos por infractores de penalidades previamente es el quinto factor. Y el beneficio económico obtenido por el incumplimiento, así como la gravedad de la violación. Estos factores aseguran que un juez no pueda estar imponiendo dentro de su discreción una cantidad que él saque del aire. ¿Por qué? Porque encima del estatuto, EPA monta unas guías relacionadas con estos factores. Por lo que esto es como una pirámide. En la parte de abajo de la pirámide están los estatutos, el máximo que usted puede imponer por día, y los criterios. Y encima se van montando unas guías. Resultado final, que el juez, por un lado, tiene discreción, pero por otro lado, no tiene lo que los angliparlantes llaman unfettered or unbridled discretion, que es que no puede correr como un caballo desbocado. La palabra bridled viene de brida, y por eso los tribunales usan la palabra de unbridled discretion, es decir, que hay que darle a los jueces discreción, pero no tanta discreción para que corran como un caballo desbocado. Esa es la filosofía de las multas. En adición, EPA utiliza ciertos documentos de guía en acciones administrativas y judiciales mediante los cuales se pongan en vigor ciertas leyes ambientales. Dichos documentos proveen asistencia al determinar las penalidades apropiadas que deban imponer a los demandados por violar dichas leyes. Muy bien. En este último minuto, les voy a narrar brevemente un caso que se llama United States versus Smithfield Foods, Inc. En este caso se discuten las dos formas que se deben de imponer las multas. El llamado top-down, en el cual el tribunal primero calcula la máxima pena civil basada en los $32,500 o basada en el beneficio de la compañía, multiplicado por el tiempo en que ocurrieron las infracciones. Luego se determina la pena que debe ser reducida del máximo utilizando de referencia los factores estatutarios. El otro cálculo se llama el método bottom-down. El tribunal comienza con la estimación de los beneficios económicos devengados por el infractor por causa de la infracción y luego ajusta la cantidad de la penalidad, agravando o mitigando, utilizando como referencia los factores estatutarios, así como los reglamentarios, las llamadas guías de la EPA, y tomando en consideración los objetivos y retribución y disuasión. En ambos métodos, se le provee al tribunal sentenciador gran deferencia, amplia discreción para establecer la pena. Los
criterios de la ley deben de ser utilizados al igual que el reglamento. Voy a leerles brevemente dos pasajes para que tengan una idea. Y lo hablo y lo saco directamente de la opinión. These factors are designed to give district courts direction in fashioning penalties for the CWA, que es la ley, violations. But once applied in a specific case, hablando del tribunal, we have given and will continue to give the district court final penalty calculations wide discretion. En otras palabras, que los tribunales apelativos, si el tribunal inferior utiliza los criterios de la ley, los cita y coloca hechos suficientes, la probabilidad de que sean alterados y o que sean parados y o que sean revocados son realmente ínfimas. Por último, existe un factor que quiero comentar brevemente, que son los proyectos ambientales suplementarios, los ESIPs, que podrán incluirse como parte de una transacción. Estos SIPs son nada más y nada menos que proyectos que se permite que el infractor realice en beneficio de la comunidad ambiental para mitigar la pena. Y normalmente son utilizados exclusivamente en casos donde hay transacciones. Como en la última ocasión, atrevo a hacer una recomendación. Y ella es que al examinar los estatutos, mientras más criterios le pongamos al juez, más base le hagamos al juez, más oportunidad tenemos de, por un lado, estar seguro de que los violadores van a pagar. Y por otro lado, usted le está dando el debido proceso a la compañía porque conoce los criterios a que va a estar expuesto en caso de una violación. Muchas gracias. Thank you, Judge Dominguez. Our next speaker will be Jim Piet. He is a senior partner él of environmental law in Ogilvy and Renault in Canada. He has been él practicing environmental law for 36 years, but looks much too pero young to be doing se ve that. Muy joven como para creerle que han sido without tantos años, further ¿verdad? Bueno, ado, sin mayor preámbulo, please, Jean Piet. Jean Piet. And at this point, Judge Dominguez, el juez Dominguez has to tiene que unfortunately desafortunadamente catch his tiene claim. Que salir so para el aeropuerto, thank así you very que much, le damos Judge las gracias Dominguez. Por su presentación. Mr. Swagel, you understand that? Sí, you've assumed señor a heavy Swagel, responsibility. Tiene toda la responsabilidad. And let's proceed. Bueno, sigamos entonces. Buenas tardes, señoras y señores. Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, ladies buenas and gentlemen. Tardes, damas y caballeros. Buen après-midi, messieurs, dames. Buenas tardes, damas y caballeros. Je m'exprimerai en français cet après-midi. I'm going to speak in et French this mon intervention afternoon. Se situe dans le cadre du système de répression des infractions environnementales au Canada. Au Canada, le système de justice civile traite de litiges de droit privé ou de droit public entre citoyens, entre entreprises ou avec l'État. Le recours en dommages, par exemple, ces recours en dommages sont entendus par les tribunaux de juridiction civile. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que se situait l'intervention de mon collègue Michel Gagné hier sur les questions de causalité et également les interventions du juge Chesler sur l'application de la loi américaine sur le Superfund.
Au Canada, la répression des infractions aux lois de protection de l'environnement relève cependant des tribunaux de juridiction pénale. Et ça, c'est une chose qui est particulière au Canada. On dit qu'il s'agit d'infractions quasi criminelles ou d'infractions réglementaires. Ces infractions sont poursuivies par un représentant du procureur général en vertu des règles du droit criminel canadien. Par exemple, il faut faire une preuve au-delà de tout doute raisonnable. Mais à la différence du droit criminel, le poursuivant n'est pas obligé de faire la preuve d'un élément intentionnel. Il se limite à prouver l'actus reus, c'est-à-dire les éléments factuels qui démontrent qu'une infraction environnementale a été commise. Après avoir fait cette preuve et avoir disposé des arguments et de la preuve du défendeur, le tribunal pourra trouver le défendeur ou l'accusé coupable de l'infraction. Alors, ça, c'est la première étape, la déclaration de culpabilité de l'accusé. Le même tribunal devra ensuite imposer une sanction, une peine au contrevenant. Nous examinerons donc les critères qui sont utilisés par le tribunal pour déterminer la sentence appropriée dans les circonstances. Tous ces critères sont pertinents et il appartient au juge de les conjuguer en choisissant ceux qui s'appliquent le mieux aux circonstances de l'affaire. Évidemment, tant le poursuivant que l'accusé auront l'occasion d'argumenter au sujet de ces critères et même de présenter une preuve au soutien de leurs arguments. Certaines lois prévoient expressément les critères que le juge prendra en considération. C'est le cas au Canada de la loi fédérale sur la marine marchande. Alors, la loi établit les critères que le juge doit considérer avant d'imposer une sentence au contrevenant. Je vais maintenant vous exposer les critères qui, eux, ont été dégagés par la jurisprudence canadienne, tels qu'appliqués dans toutes les provinces et territoires du Canada, tant au niveau provincial, territorial, qu'au niveau fédéral également. Je vous préviens que certains de ces critères ont été mentionnés dans l'intervention d'hier du juge Sheehan des États-Unis et du juge Dominguez de Porto Rico tout à l'heure. Le premier critère, je vois que mon texte n'est pas encore à l'écran. Alors, le premier critère, pour ne pas perdre de temps, c'est le critère de la dissuasion. On vous l'a expliqué, la sentence doit avoir pour effet de dissuader l'accusé et d'autres éventuels contrevenants. Elle doit être donc suffisamment importante pour inciter l'accusé à changer radicalement son comportement. La dissuasion, on peut la rapprocher de l'exemplarité. On veut que la sentence serve d'exemple à la société, d'exemple auprès des autres entreprises. Alors, donc, c'est le premier critère, la dissuasion. Le deuxième critère, c'est l'attitude du contrevenant. La peine, j'ai écrit, sera mitigée, mais je devrais plutôt dire pourra être mitigée. Si le contrevenant a, par exemple, avisé les autorités de sa propre contravention, s'il a coopéré avec les autorités pour investiguer les circonstances de l'infraction, ou s'il a démontré du remords quant à l'infraction. La peine sera
sévère, si l'infraction a été commise intentionnellement ou s'il y a eu négligence évidente. Le troisième critère, c'est le critère des dommages à l'environnement. La peine sera plus sévère selon l'importance des dommages réels causés à l'environnement. C'est évident que si l'infraction a été commise à l'égard d'un environnement fragile, par exemple l'environnement arctique au Canada, la peine sera plus importante. Si l'infraction est commise à l'égard d'espèces rares ou menacées de faune ou de flore, la peine sera plus importante. Quatrième critère, la capacité financière du contrevenant. Une grande entreprise sera punie plus sévèrement afin que la violation de la loi ne soit pas plus économique que le respect de celle-ci. Il faut donc, dans tous les cas, maintenir le caractère dissuasif de la sentence. Cinquième critère, les antécédents judiciaires. Les récidives sont sanctionnées plus sévèrement. Souvent, la loi prévoit des amendes plus élevées. La loi elle-même qui va prévoir des amendes plus élevées en cas de récidive dans les deux années qui suivent une première déclaration de culpabilité. Un sixième critère pertinent, la conduite de l'administration. Une minute. Alors, il arrive des cas où l'administration a fait preuve de laxisme à l'égard d'infraction, a même fait preuve d'incompétence dans la gestion d'un dossier, par exemple, des ordres contradictoires, des avis contradictoires, des attitudes contradictoires de l'administration. Et ça, le juge va prendre ça en considération quand il imposera une amende. Dernier point, septième point, c'est la publicité négative. Ça, c'est un point important. On n'en parle pas beaucoup. Mais au Canada, c'est important. Au Québec, par exemple, toutes les condamnations pour infractions environnementales sont affichées sur le site web du ministère et font l'objet d'un communiqué de presse. Et les entreprises sont très soucieuses de leur image corporative. Comment elles sont perçues par la société civile, par leurs clients, par les corps intermédiaires. Alors ça, quand une entreprise est condamnée pour infraction environnementale, son image d'entreprise peut être sérieusement entachée. Et ça, c'est une chose qui inspire beaucoup de crainte auprès des entreprises. Alors, les entreprises veulent toujours au Canada, et sans doute aux États-Unis et au Mexique aussi, être un bon citoyen corporatif. Il est évident qu'une condamnation environnementale porte atteinte à cette image. Enfin, je vais terminer en disant que les lois canadiennes prévoient la possibilité pour le tribunal, outre l'imposition d'une amende, peut être assez élevée, des milliers, des centaines de milliers de dollars, même millions de dollars, en tout cas des amendes au moins théoriques. Également, le tribunal peut imposer une peine de prison, mais ça se fait rarement. Le tribunal peut également rendre une ordonnance. Des ordonnances comme celles dont on a déjà parlé à ce cas-là. Des ordonnances, par exemple, ordonnant à l'entreprise, outre l'amende imposée, ordonner la préparation d'un plan d'urgence, ordonner la mise en œuvre de mesures ou d'ouvrages de protection de l'environnement, ordonner la mise en œuvre d'un programme de surveillance de l'environnement, ordonner que la condamnation soit publiée dans les journaux, ordonner et aux frais de la compagnie, avis dans les journaux payés par l'entreprise. Également que l'entreprise soit obligée de préparer un audit environnemental ou un système de gestion de l'environnement. Le juge peut ordonner à l'entreprise de cesser une activité, ou même de réaliser des travaux communautaires, ou même de payer une somme d'argent destinée à des travaux de protection de l'environnement réalisés par une agence gouvernementale ou même par une agence gouvernementale ou incluso une ONG. Entonces,
Es aquí limito mi ponencia. Les agradezco mucho de su paciencia. Our next speaker Notre is Justice Humberto Manuel Román Franco. Ramón Franco. President of the Ninth Collegiate Tribunal in Penal Affairs of the First Tribunal Circuit. Colegiado en materia penal del Distrito Federal. He has a bachelor's in law degree, a master's degree, and a PhD in penal sciences. He has taught in a number of courses in different institutes and universities and specialized institutions for judges, and has wide experience in the government and judiciary, including the Supreme Court of Justice. Justice Franco. Juez Franco. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación que me hicieron para estar en este seminario y estar sobre todo en una mesa con tan distinguidas personas. En la convocatoria que se me hizo, se dijo que veníamos a platicar sobre las sanciones que existen en nuestro país, aquí en México, como un objeto de señalar para los demás estados que nos acompañan, cómo lo manejamos en nuestro país, ver las similitudes o diferencias con los otros países y de allí tratar de llegar a algo, una propuesta. Inicialmente me habían dado 20 minutos, lo redujeron a 8 minutos, así es que voy a empezar a hablar lo más rápido posible para poder tener con ustedes todo el tiempo disponible para los demás compañeros. Solo quiero señalar que, bueno, la sanción es un término que tiene varias acepciones, es una consecuencia de una conducta que infringe una norma, existen sanciones penales, civiles, administrativas. Se hace referencia también en sociología a una sanción de tipo social, en la cual la persona que comete una conducta que es contraria a los cánones que integran una sociedad, hacen que se les relegue, que se les haga a un lado, como consecuencia de haber infringido esas costumbres que se tenían en ese lugar. La historia de la humanidad nos ha mostrado diversas formas de sancionar a las personas. Dicen los historiadores, al principio demasiado crueles, después se fueron humanizando. Nosotros tenemos como recuerdo, según lo que nos dicen los historiadores que han podido determinar, sanciones como la esclavitud, los azotes, confiscación de bienes, quemar el cabello, mutilación de uno o más miembros, destierro, demolición de casa, indemnización a los ofendidos, marca con hierro candente, galera, romper los huesos a golpes, trabajos forzados, etcétera. En el caso de muerte se hacía por incineración, ahogamiento, decapitación, ahorcamiento, estrangulación, degollamiento y de otras formas. Comentan los historiadores que al imponer la sanción se buscaba que quedara huella con el objeto de que la persona sufriera el descrédito social y como ejemplo a los demás miembros del grupo, de los que les podía pasar si infringían las tradiciones o costumbres. Algunos dirían penas trascendentales. En algunos momentos se consideró que eran castigos divinos al romper los cánones impuestos por la religión dominante. Para atemperar la sanción se buscó al principio la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, que era el objeto de que se infringiera al delincuente un daño igual al que se ocasionó, no más allá del que había ocasionado, no sufriera más de lo que había hecho sufrir a la víctima. Va avanzando, va evolucionando esto de las sanciones. Actualmente, en términos generales, si nosotros analizamos el Código Penal Federal y los códigos penales de los estados aquí en México,
tenemos que son comunes la prisión, la multa, la inhabilitación, la destitución, suspensión de funciones de empleo, suspensión o disolución de sociedades, decomiso, suspensión o pérdida de derechos, tratamiento en libertad, semilibertad, trabajo en favor de la comunidad, confinamiento, prohibición de ir a un lugar, amonestación, apercibimiento, caución de no ofender, vigilancia de la autoridad, publicación de sentencias, y dice la ley, y otras que se vayan agregando. En el caso de los llamados delitos ambientales, en el caso del Código Penal del Estado de Chiapas lo denomina ecocidio, en términos generales existe como sanción la prisión que fluctúa, si analizamos cada uno de ellos, de un mes a 12 años y la multa de un día a 20,000 días de salario. La clausura temporal o definitiva, el decomiso de instrumentos ejemplares o productos, suspensión o revocación de concesiones, licencias, permisos o autorizaciones. Con independencia de las sanciones a que se hagan acreedores en lo personal, personas físicas, yo a nombre de otro, la persona moral, en el ámbito civil o administrativo. En el civil está la denominada responsabilidad civil, que básicamente está ubicada como un pago de dinero como indemnización. En la materia administrativa están el arresto administrativo, la multa, la clausura, el decomiso, suspensión, etcétera. Adicionalmente está la llamada reparación del daño, en la que se utiliza indistintamente como sinónimos las palabras, conceptos, reparar, restaurar y restablecer, que independientemente de si está bien o mal utilizado como sinónimos, el fin perseguido por el legislador es que, en la medida de lo posible, el delincuente o infractor quede obligado a dejar las cosas como estaban antes de cometer la conducta indebida, ilegal o ilícita. En este punto, y es a donde más quiero llevar esta ponencia, conviene reflexionar. ¿Con la pena de prisión se logra proteger el ambiente? ¿Realmente la pena de prisión basta para que nuestro ecosistema se encuentre protegido y restablecido? Considero que la realidad muestra que el tener privados de la libertad a los sujetos que cometieron delitos ambientales no sirve como ejemplo para otros y mucho menos logra que el ecosistema espontáneamente se recupere. Aunado al costo social por el excesivo número de personas que están privadas de su libertad y el costo de mantenerlos allá adentro. Las cárceles de hoy deben desaparecer para dar paso a otras formas de justicia, donde reparar los daños a las víctimas ocupe la parte principal en lugar de privilegiar el deseo de venganza más que de justicia sobre los agresores. Debemos buscar otra forma de proteger y reparar, restablecer o restaurar el daño que ha acaecido al ecosistema. Considero que debemos buscar mejores formas, en vez de tratar de que las personas queden privadas de su libertad, buscar la forma de reparación del daño. Tenemos, por ejemplo, un caso en el que una persona fue sentenciada por un delito ambiental y parte de la reparación del daño era restablecer las cosas y tenía que cultivar unas determinadas plantas. Pero estas eran de una cierta temporada. Para obtener la libertad, se dice que primero debe reparar el daño. Y entonces decía, bueno, ¿cómo puedo reparar el daño si estoy privado de mi libertad y tengo que ir a un terreno a plantar y cuidar determinadas plantas que además son de una temporada en específico? La respuesta que le dio el juzgador fue con apoyo en otra disposición, que dice que se le da plazos para poder pagar la reparación del daño, se aprovechó de esa circunstancia y canalizó darle su libertad inmediata para que fuera a cultivar y reparar el daño que estaba ocasionando. Una de las posibilidades dentro de esta reparación es, así lo se ha estado buscando y se menciona, es, por ejemplo, una persona tiró un árbol, este árbol lo tiene que sustituir por plantar entre 1 y 5 árboles dependiendo de la legislación. Pero además le deberíamos agregar, ¿cuántos años tenía este arbolito? ¿20? Bueno, pues 20 años vas a cuidar los nuevos arbolitos para que estén exactamente como cuando cometiste la infracción. El numeral 20 de nuestra Constitución obliga actualmente a que se
repare el daño, me queda un minuto, a que el juez, si dicta sentencia condenatoria, debe indicar que debe haber reparación del daño. La pregunta queda, ¿cómo va el juez a obligar a esa reparación del daño cuando todavía no podemos determinar quién es el sujeto pasivo en delitos ambientales? Y tratándose del ámbito internacional es todavía más complicado, porque el sujeto pasivo sería un Estado, no el particular. Y el particular, ¿cómo puede acudir a juicio para exigir esta reparación del daño? Son conceptos que debemos tratar de resolver para ir avanzando en este aspecto de las sanciones en materia ambiental. Con esto termino por los tiempos. Muchísimas gracias por su paciencia. Thank you very much, Justice Franco. Our next speaker will be Samuel Ibarra Vargas. He is a specialized chief of prosecutors for environmental offenses for Mexico City. Distrito Federal. He is a co-author of the book Environmental Penal Law, 2001, a member of the working group for reformation of the penal code issued in 2002, director general for legal affairs of the Commission of Biosecurity and Genetically Modified Organisms, and researcher in penal and genetic law. Derecho penal. Mr. Ibarra Vargas. El señor Samuel Ibarra Vargas. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias especialmente a la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por la oportunidad de venir a platicar con ustedes estos minutos sobre la naturaleza de las sanciones en materia ambiental. Por el propio cargo que desempeño actualmente como fiscal especializado en delitos ambientales en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, me permitiré abordar el tema fundamentalmente encaminado a la materia penal. Entonces, creo nada más que… Aquí está, perfecto. Muy bien. Primero creo que considero que debemos de hablar de la relevancia de las sanciones en materia ambiental. Sanciones contra medidas precautorias, que también es otro aspecto que debemos de considerar. El fin de las penas… Necesariamente tendremos que llegar a cuál es el fin de las penas en derecho penal, evidentemente, para de aterrizar en delitos ambientales si se comparte o no esta misma naturaleza. Las penas en los delitos ambientales, muy brevemente, efectividad penal ambiental, es decir, a fin de cuentas, ¿de qué nos va a servir la aplicación de la sanción? Penal en los delitos ambientales, en el Distrito Federal concretamente, y alguna propuesta de conclusiones si es que se puede llegar a ellas. En cuanto a la relevancia de las sanciones, pues evidentemente tenemos que hablar de tala, tenemos que hablar de asentamientos irregulares, basura, contaminación, cascajo, descargas de aguas residuales, contaminación de ríos, exceso de vehículos que generan contaminación atmosférica, desertificación del suelo, en fin, son muchos los factores que debemos de tomar en cuenta como objeto mismo de protección de la norma. El derecho penal lo que tiene que hacer es sancionar con base en el bien penalmente tutelado, en la afectación a este bien penalmente tutelado. Vamos a intentar distinguir las sanciones, ya se comentaba algo al respecto, en sanciones administrativas y penales, como un primer gran ámbito de esta distinción de las sanciones. También hablamos de sanciones civiles, de una responsabilidad civil, y también incluso hay quien habla de la responsabilidad ambiental. En el caso de la parte administrativa, podemos hablar que la naturaleza de las sanciones administrativas se da fundamentalmente en el ámbito de las multas. En el ámbito administrativo, normalmente las sanciones conllevan el pago de dinero, tomando en cuenta evidentemente criterios de qué es también lo que se dañó, pero el pago de dinero va a ser la esencia de las sanciones administrativas, que, bueno, podrán aplicarse evidentemente estas sanciones
con un poco de mayor versatilidad que el derecho penal. El derecho administrativo tiene ventajas en relación con el derecho penal en cuanto a la rigidez del derecho penal para la aplicación de estas penas, los parámetros que se dan al juzgador. Así, penalmente, por el contrario, veremos que en materia de protección penal del ambiente, las penas fundamentalmente se enfocan a la prisión, lo cual podría generar la pregunta muy válidamente sobre si no estamos sobrecriminalizando al ambiente. La respuesta evidentemente es no. Al contrario, el derecho penal se había ya tardado en tomar un papel relevante a nivel global y a nivel nacional en la protección del ambiente. La reparación del daño por sí mismo, si analizáramos las penas, no tiene que ser contemplado como una pena. Sin embargo, tiene que determinarse la reparación del daño al momento de la imposición de una sanción penal, de una pena. La pena de prisión, insisto, será el factor común de los delitos ambientales, donde viendo otros determinados estados, analizando la normatividad de delitos ambientales en todo el país, vamos a decir que solamente 4 entidades federativas del país no tienen contemplados delitos ambientales. Todo el país y obviamente a nivel federal sí tenemos contemplados delitos ambientales. Y de penas, pues hay localmente, en el caso del Distrito Federal, penas hasta de 13 años y medio de prisión. En el caso de incitar la invasión o la ocupación de un área natural protegida, de suelo de conservación, por ejemplo. Ahora bien, en cuanto al tema de las sanciones contra el tema de medidas precautorias, es muy importante señalar una cuestión. En el caso interno ya de México, no hay una uniformidad en cuáles deben de ser las medidas precautorias que debe tomar una autoridad penal en materia de delitos ambientales. Así, en el ámbito federal tenemos una actuación bastante propia del Ministerio Público, donde puede ordenar la suspensión, modificación o demolición de obras. En cambio, en la legislación local del Distrito Federal y de otras entidades federativas, no está contemplada la demolición, la suspensión o la modificación de una obra. Es decir, tendremos que esperar hasta el final del proceso penal para que se pueda ordenar la reparación del daño ambiental, que esto implicará, evidentemente, el demoler esa obra. Pero tendrá que ser como parte de las medidas de reparación del daño hasta el final de un proceso y no desde un principio. De ahí la importancia que las medidas precautorias permitan que una autoridad administrativa o penal pueda desde un primer momento dictar medidas necesarias para evitar que permanezca el daño ambiental. Lo que estamos buscando realmente, tanto en las sanciones penales como en sanciones administrativas, es reparar el daño ambiental y en la medida de lo posible las medidas precautorias lo que hacen es evitar que ese daño permanezca. Tomar medidas inmediatas para poder simplificar los procedimientos finales. ¿Por qué? Porque ya al final ya no tendremos necesariamente a nivel de reparación del daño que realizar ciertas medidas si ya como medida precautoria estaban impuestas. En los fines de la pena, pensemos en una reinserción conforme al texto constitucional recientemente modificado el 18 de junio pasado, se habla de la reinserción como fin de la pena. En cambio, en los delitos ambientales veremos si se aplican estos criterios, muy brevemente. Vemos que las penas de prisión, desgraciadamente, a nivel mundial, implican una sobrepoblación carcelaria, implican que no siempre se está en condiciones óptimas dentro de una cárcel, compañías no agradables, pero también podemos encontrar hasta personalidades en las cárceles. En cambio, ¿qué buscamos con la pena aplicable en los delitos ambientales? Buscamos que la persona esté fuera de la cárcel, buscamos que la persona colabore con el ambiente, buscamos que la persona siembre un árbol, efectivamente, como comentaba el juez, buscamos que realice medidas de orientación, que realice medidas proambientales. No queremos gente dentro de la cárcel. Aquí tenemos que hablar entonces que la efectividad en los delitos ambientales no se mide con cuántas gentes metimos a la cárcel, no se mide con cuántas personas tenemos sentenciadas, se mide por lo que estamos protegiendo al ambiente. Concretamente, en el caso de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana a mi cargo, los resultados que cuantificamos a nivel de números dentro de la Fiscalía, podemos traducirlos en que en 15 meses
hemos contribuido a la liberación de más de 700,000 metros cuadrados de área verde en suelo urbano, más de 55,000 metros cuadrados de área natural protegida, más de 45,000 metros cuadrados de suelo de conservación. Y además, logramos a través de labor de inteligencia ambiental evitar una invasión en un área natural protegida que eran de 3 a 15,000 personas y logramos prevenir el delito antes de que se diera. Detuvimos a las personas en flagrancia antes de entrar a detener un predio, de invadir un predio. Esta es la forma en la que nosotros medimos penalmente la eficacia. Las penas, en el caso del Distrito Federal, aquí está un breve marco sinóptico, un cuadro sinóptico para quien lo quiera tener, la presentación está aquí disponible. ¿Qué hace el Ministerio Público ante el riesgo de daño al ambiente? Pues el Distrito Federal, desgraciadamente, no puede hacer mucho el Ministerio Público, simplemente se queda viendo qué es lo que acontece, porque no tenemos facultades suficientes como para poder dictar medidas de suspensión, modificación o demolición de obras. Nuestro marco jurídico es insuficiente para poder frenar la depredación ambiental o para poder frenar el deterioro ambiental. De ahí que necesitamos entrar en coordinación con autoridades ambientales administrativas para poder lograr una eficacia ambiental plena. Conclusiones, entonces, podemos decir que las sanciones penales son más intimidatorias que las administrativas. Evidentemente, las personas prefieren pagar una multa a estar en la cárcel. Aunque estas últimas revisten mayor importancia como recursos económicos, que evidentemente se tienen, si se me vale la expresión, reciclar en proteger al ambiente. Debe contemplarse también la reparación del daño, que debe cuantificarse ambiental y económicamente. Las sanciones por delitos ambientales no deberían encaminadas a tener más presos en cárceles, sino a contar con más personas reparando el daño ambiental causado, así como orientando, generando conciencia y realizando otras medidas proambientales. El fin de la pena debe de ser la readaptación ambiental, ante todo. Y sin dejar de reconocer la importancia de una correcta sanción de cualquier naturaleza, es más relevante aplicar medidas precautorias para evitar un mayor deterioro al ambiente. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Gracias. Our next presenter Nuestra siguiente will be presentación Carmen Carmona Lara, Carmen Carmona Under Lara, Attorney for Legal Affairs in Profepa. She is a member of the National System of Researchers. She has written a number of books, papers, articles, and articles about environmental and legal features, and she is one of the most recognized authorities in environmental legal research in Mexico. Ya el día de ayer agradecía a la Comisión de Cooperación Ambiental y al Instituto de Investigaciones Jurídicas la invitación a la presencia en este coloquio y entraré de lleno al tema. En el caso del derecho al medio ambiente, yo creo que es un derecho humano en construcción y que finalmente se encuentra vinculado también al ejercicio de otros derechos que se encuentran relacionados con el derecho a la vida. Creo que el respeto y la forma en que se garantizan tanto los derechos humanos como en el caso mexicano las garantías individuales son premisas fundamentales para lo que se denomina el desarrollo sustentable, que también es un bien jurídico a proteger desde el punto de vista de lo que se denomina el derecho ambiental. Aquí el problema fundamental es que cuando se trata de establecer un análisis respecto de un tema en específico como el de esta tarde, que es la sanción en el caso del ambiente, tenemos sí que hacer una especie de análisis sistémicos, sobre todo para establecer una serie de principios que nos permiten regular la conducta de los individuos, porque en realidad estamos frente no solamente a un afrenta respecto del derecho a la vida, sino también estamos en el momento en que el ser humano se está viendo víctima del propio estilo de desarrollo que es depredador, agotador y que desafortunadamente se convierte en inequitativo porque el acceso a los recursos naturales, su manejo, sus formas de aprovechamiento y sus formas de distribución, en este caso ponen en entredicho
a los sistemas de justicia. ¿Cuál es la gran paradoja? La gran paradoja, si vemos al derecho ambiental desde el punto de vista del derecho al desarrollo sustentable, estamos en cómo prohibir lo promovido. En donde, de pronto, y si vemos todas las políticas y muchas de las reglas que se dieron en los años 50, después de una guerra mundial en donde inclusive el asunto era cómo reparar los efectos de una violencia, violencia que nos llevó inclusive a este impresionante manifiesto de Einstein Russell, en donde se decía que la única forma de solucionar los problemas entre seres humanos es el diálogo y el acuerdo, debido a que ya se había lanzado una bomba atómica. El problema es cómo prohibir lo promovido, cuando lo que queríamos un poco era saldar esa culpa de haber puesto a la humanidad, como sigue poniéndose por la carrera nuclear, en el peligro de su desaparición total. ¿Cómo prohibir lo promovido? Si en estos momentos nos ponemos a pensar que si se nos prohíbe algo que se ha promovido, como es el caso de un estilo de desarrollo depredador, pues entonces tenemos un problema muy grande respecto del régimen de sanción. Y bueno, ¿cuál es la característica de la sanción? La característica de la sanción es que, en principio, tienen que ser efectivas, tienen que ser proporcionales y tienen que ser disuasorias. Afortunadamente, desde el punto de vista ambiental, se sabe que no pueden ser ejemplificativas. ¿Y por qué no dan ejemplo? Porque precisamente, en este caso, aquel que infringe la ley en algún momento pudo haber estado inclusive aplaudido o promovido o premiado por la conducta que ahora, a sabiendas de que se lleva a cabo, probablemente por nueva información científica, bajo los nuevos esquemas de los principios ambientales, como es el principio precautorio, en donde no existe, no se requiere la evidencia científica para poder establecer el nexo causal, resulta que entonces, y por lo tanto la culpabilidad, entonces tiene una connotación distinta a la sanción ambiental. En este caso, ¿cómo se da esta sanción? Y yo nada más quiero darle algunas cifras de lo que en estos momentos la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene como actividades y que terminan en una sanción. Bueno, en lo que va en los últimos 4 años, por ejemplo, la Profepa ha hecho un promedio de 15.000 inspecciones al año. Y bueno, esto lo hace Profepa con tan solo 552 inspectores a nivel nacional. Y estas inspecciones nos llevan aproximadamente a un promedio de 12.000 procedimientos, que finalmente normalmente terminamos con 7.000 resoluciones, que implican entonces que año con año en México, a nivel nacional, respecto de las infracciones a nivel federal, tenemos más o menos un número aproximado de 7.200 sanciones. ¿Qué tipo de sanciones se establecen? La sanción que, como aquí ya se manejó, la sanción de multa y la de reparación del daño. También en el caso penal, a nivel federal, tenemos 373 denuncias penales, por lo menos en lo que va de este año, que quiere decir que entonces esa es la labor de lo que está y lo que va a terminar en una sanción. Pero precisamente aquí, y quiero llamar la atención respecto a cuáles son algunas de las recomendaciones de la OCDE. La OCDE habla de que tiene una serie de las sanciones, no solamente se deben determinar con una este tipo de sanción, sino con facultades que van más allá. Por ejemplo, la OCDE recomienda y le llama key powers o facultades clave para este tipo de temas, es la facultad de dar consejos, advertir y educar, la rehabilitación, la readaptación, la facultad de imponer multas y suspensiones, pero fundamentalmente, y creo que en el caso administrativo, la más grande sanción debería de ser la revocación de los permisos o licencias,
concesiones, también en el caso de México, o las autorizaciones. ¿Por qué? Porque resulta que en este caso yo pienso que la multa para ser disuasoria tiene que doler. Y en este caso tendríamos que ver que para el caso de un derecho al desarrollo sustentable, las multas las tienen las empresas. El problema fundamental es que en el caso mexicano, nuestros principios para la imposición de sanciones a nivel constitucional, que se encuentran en los artículos 14, 16 y 23 constitucional, establecen los principios de legalidad, de tipicidad y de que nadie puede ser castigado dos veces por el mismo hecho. Pero ¿cuál es el problema en este sentido? Sobre todo si tenemos que llevar en este caso lo que se denominan garantías individuales al ámbito de cuando el infractor es una empresa, visto desde el punto de vista del concepto de desarrollo sustentable. Resulta que, en este caso, las multas empiezan a tener un problema muy grave, la sanción ambiental se aplica con diferentes criterios y aquí entonces empieza una necesidad de hacer la revisión, pero a partir de establecer quién es el infractor de la norma. ¿Por qué? Porque yo nada más quisiera llamar la atención para terminar con mi presentación, en que en el caso mexicano la multa a las empresas se da desafortunadamente por la forma en que están redactadas nuestras leyes administrativas, nuestra Ley General del Equilibrio Ecológico, la Ley General de Vida Silvestre, incluso la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, todo lo que tiene que ver con lo forestal, resulta que nuestras leyes ambientales se van a un parámetro que es salario mínimo general vigente. Por eso, creo que una de las formas en que tendríamos que plantear un derecho al desarrollo sustentable y la sanción ante la violación de este tipo de derecho es imponer la multa a partir de a las empresas, en este caso tendría que ser a la persona moral, no manejándolo con el mismo parámetro y con el mismo respeto al derecho humano que tiene la persona física, sino a las empresas que infringen a la legislación ambiental el concepto de día multa. Ese concepto se encuentra en el caso federal, en el Código Penal Federal, en su artículo 29, párrafo segundo, que señala que es el equivale a la percepción neta diaria del inculpado en el momento de cometer el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos. En el caso de la legislación mexicana, creo que tenemos que hacer esa diferencia, porque no podemos estar sancionando a una empresa y además con los límites que la propia ley señala, que solamente se pueden imponer hasta 20.000 días de salario mínimo como multa, resulta que entonces para nuestras empresas, cuando nosotros imponemos como sanción una multa, en lugar de sentirla como una pena, la sienten como una, digamos, cosquilla o una caricia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser disuasivas en el lugar preciso que es a las empresas les duele mucho su dinero y por eso se tiene que establecer una situación equitativa para las infracciones en el caso de las empresas. ¿Por qué? Porque creo que el reto que tenemos a partir de la aplicación de estas sanciones es fortalecer el Estado de Derecho y de gestión, porque la defensa de la vida implica también la defensa de todos los derechos asociados a ella. Como decía Bárbara Ward, tenemos el deber de la esperanza. Gracias. Thank you very much. Our final Muchas gracias. Y nuestro, our final speaker nuestro presentador is final Judge Manuel es el juez Carapia Manuel Ortiz Carapia Ortiz of the Regional Chamber of the Caribbean de la Cámara Federal Regional Court of Fiscal del Caribe, and de la Corte Federal de Fiscal y Administrativo. With no further ado, y sin más preámbulo, Ortiz, if you le, would, please. Por favor, el señor el juez Thank Ortiz, you. Carapia Ortiz, tome la palabra. Muchas gracias. Agradezco a la Comisión para la Cooperación Ambiental, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y en especialmente al maestro Eugenio Arriaga Mayés,
el haberme invitado a participar en este seminario. Toda vez que me encuentro desempeñando el cargo de magistrado regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en la Sala Regional del Caribe, con jurisdicción territorial en el estado de Quintana Roo, y dada la importancia que reviste la materia ambiental, consideré oportuno comentar ante ustedes un asunto en el que se controvierte la legalidad de una resolución emitida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Y aquí vale la pena hacer un comentario que la sala tiene a la fecha 5 años, 9 meses de haberse establecido en la ciudad de Cancún, y en este periodo solamente hemos tenido 134 juicios en los cuales se han impugnado resoluciones emitidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Me parece que si no son todos, cuando menos la gran mayoría, se han resuelto en términos similares al que les voy a comentar. La delegación de la Profepa en la entidad federativa mencionada inició un procedimiento administrativo con motivo de una orden de inspección a una empresa determinada ubicada en Acumal, a un costado de la caleta Yalcú, municipio de Solidaridad en el estado de Quintana Roo, el cual fue concluido con una resolución en la que se consideró que el inspeccionado no acreditó al momento de la diligencia de verificación contar con título de concesión otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el uso y aprovechamiento de una superficie de X número de metros cuadrados en la zona federal marítimo terrestre. Asimismo, impedía el libre tránsito por la zona federal marítimo terrestre, además de que también impedía el libre acceso a la zona federal marítimo terrestre y no acreditó haber realizado el pago de derechos por uso, goce y aprovechamiento en la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar. Para tal efecto se llevó a cabo la inspección, levantándose el acta correspondiente con la persona que recibió la visita, se le otorgó el derecho para designar testigos de asistencia y una vez realizado el recorrido de las instalaciones, se asentaron los hechos que presumían la comisión de las infracciones, las cuales a la postre fueron tipificadas con la resolución que recayó al procedimiento administrativo, imponiéndose las sanciones correspondientes y cuantificándose el monto de las multas, tomando en cuenta los daños producidos con la conducta de la infractora, el carácter intencional de la infracción, la gravedad de la propia infracción, precisándose que no se encontraron elementos para considerarse reincidente y respecto a las condiciones económicas de la infractora, la empresa fue omisa en aportar elementos a pesar de que fue requerida previamente para ello. Las multas de que fue objeto la empresa inspeccionada equivalen a 500 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de imponer las sanciones por cada una de las infracciones de que fue objeto. Inconforme con la resolución recaída al procedimiento administrativo de referencia, la empresa promovió juicio contencioso administrativo federal, el cual fue radicado en la Sala Regional del Caribe, y una vez agotada la instrucción del mismo, se emitió la sentencia correspondiente declarándose la nulidad lisillana, la cual quedó firme para todos los efectos legales. Resulta de medular importancia precisar que la Sala Regional del Caribe, en acatamiento a las jurisprudencias sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se determina que la competencia de la autoridad que emite la resolución impugnada, así como también de la que ordenó o tramitó el procedimiento del cual derivó dicha resolución, debe ser analizada de oficio por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, máxime que el artículo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que el tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive, entre otras cuestiones. En este orden de ideas, resulta que la orden de inspección emitida por el delegado en el estado de Quintana Roo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente resulta ilegal al no fundarse debidamente la competencia territorial de la dependencia, ya que para tal efecto se invocaron los artículos primero y segundo, apartado 22 del acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2003. Ahora bien, resulta pertinente destacar que el acuerdo de referencia contiene de manera genérica en su artículo primero el nombre, sede y circunscripción territorial donde las delegaciones de la Procuraduría ejercerán sus atribuciones.
relacionándose el listado de las unidades administrativas de dicha dependencia, así como el ámbito territorial en el que pueden ejercer sus atribuciones, correspondiendo precisamente el apartado 22 del citado artículo primero a la delegación estatal en Quintana Roo, en tanto que en el artículo segundo de dicho acuerdo únicamente se señalan los términos en los que las delegaciones ejercerán sus atribuciones sin que dicho dispositivo contenga algún apartado. Es por ello que se declaró la nulidad de la resolución impugnada. Ahora bien, no obstante que se declaró la nulidad lisillana de la resolución impugnada, la sala, con fundamento en el artículo 50, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, consideró que por tratarse de una cuestión que le traería mayores beneficios a la parte actora, procedió al estudio del concepto de impugnación, en donde hizo valer la institución jurídica de la caducidad de la instancia en el procedimiento administrativo, en los términos del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En su parte conducente, tal dispositivo establece, concretamente en el último párrafo, que cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio, se entenderán caducos y se procederá al archivo de las actuaciones a solicitud de la parte interesada o de oficio en el plazo de 30 días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución. Una vez hecho el cómputo de la caducidad a que se refiere el precepto de referencia, se concluyó que efectivamente se configuró la caducidad invocada por la actora, resultando conveniente precisar que tanto la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como diversos tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido jurisprudencia definida, las cuales son de observancia obligatoria para las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el sentido de que la caducidad prevista en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo opera respecto a los procedimientos establecidos en las diversas leyes administrativas, entre las que se encuentran las relacionadas con el derecho ambiental. Ahora bien, si bien es cierto que la comisión de las infracciones en materia ambiental son de primordial importancia para que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como órgano jurisdiccional, se aboque al estudio de los asuntos en los que se controviertan resoluciones en esta materia y se determine en cuanto al fondo respecto a la legalidad e ilegalidad de las resoluciones emitidas por la autoridad encargada de inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derecho ambiental, y dada la importancia que reviste el medio ambiente, resulta que mientras los procedimientos administrativos no se ajusten a las disposiciones legales y reglamentarias que lo regulan, impedirán al órgano jurisdiccional pronunciarse al respecto. Por último, resulta conveniente destacar que el hecho de que se haya decretado la caducidad en el procedimiento administrativo en los términos del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las autoridades encargadas de inspeccionar y sancionar la materia ambiental no se encuentran impedidas para reiniciar un nuevo procedimiento respecto de un acto por el cual se decretó aquella. Al efecto, se han establecido ciertos criterios por el Poder Judicial Federal en este sentido, por lo que esperamos que una vez subsanadas las inconsistencias incurridas en la tramitación de los procedimientos administrativos, se pueda hacer efectiva la legislación ambiental, sancionándose a quienes atenten en contra del medio ambiente y se evite la impunidad. Muchas gracias. Quedo a sus órdenes para cualquier comentario. Thank you very much. Do we have any questions? ¿Tenemos preguntas? Hay tres preguntas, todas son en español. Una es para la doctora Carmen Carmona, otra es para el maestro Samuel Ibarra, y otra es para el magistrado, también para Samuel Ibarra. Tenemos
Estamos corriendo 35 minutos atrás ya del tiempo. Les ruego seamos bastante directos en el, y les ruego una disculpa por ser el portero del tiempo. Doctora Carmona, le preguntan cómo se garantiza en México la buena aplicación de los ingresos por multas. En el caso mexicano, el problema es que por disposiciones presupuestarias para que las multas sean aplicadas al ambiente, tienen que estar etiquetadas de alguna forma a partir de la ley de ingresos y la ley de egresos de la Federación. Aquí lo que ocurre es que precisamente todas las multas que se imponen se van a la Tesorería General de la Nación, y ahí es en donde llega el destino del dinero que se recaba por multas, y después ya se reparte por la vía presupuestaria. Aquí precisamente lo que se trataría es que en cada uno de los diferentes casos se pudieran etiquetar y sobre todo enviar a proyectos específicos respecto de también algunas zonas específicas. Probablemente, y esto también ha ocurrido en muchos casos, se ha podido establecer en ciertos fideicomisos y además ser asignados a ciertas instituciones. Tuvimos un caso muy interesante en donde parte de lo que algunas empresas tuvieron que pagar en el caso de la multa sí pudo ser asignada a dependencias, como el caso de la Comisión Nacional de Biodiversidad, y en el caso de la ley forestal también se establecen ciertos requisitos como para poder ser destinados a la restauración de los bosques. Pero dependiendo de cada una de las aplicaciones de las leyes, se pueden imponer este tipo de multas y además ser asignadas a programas específicos. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Al fiscal de delitos ambientales en el Distrito Federal le preguntan: quisiera saber si en la práctica, como en otras materias, en la materia ambiental, las autoridades que preguntan, que procuran justicia, tienen a la mano la información de autoridades administrativas. Sí, claro. En el caso de la Fiscalía de Delitos Ambientales del Distrito Federal, tenemos incluso convenios de colaboración con autoridades administrativas, y paralelamente a cualquier consulta, cualquier orientación que nos puedan dar, tenemos ya integrada una base de datos normativa en lo que llamamos un sistema interactivo de justicia ambiental, incluso el público lo puede consultar, donde tenemos normatividad ambiental y penal de todos los estados de la República y obviamente en materia federal. Sí estamos con toda la información a la mano, porque la autoridad penal conoce fundamentalmente de materia de delitos, pero en materia de delitos ambientales se requiere evidentemente la especialización también en materia ambiental, y para eso existen instancias ya especializadas. Pregunta: ¿puede ampliar su propuesta sobre penas o sanciones ambientales? ¿Ampliar la propuesta sobre penas? No entiendo bien la pregunta. Así está. ¿Puede ampliar su propuesta sobre penas, sanciones ambientales? Bueno, en realidad lo que existe en el Distrito Federal, si es a lo que se refiere a la pregunta, es un proyecto de reformas en materia de justicia ambiental, un proyecto integral, donde estábamos buscando adecuar el marco jurídico a una mejor actuación del Ministerio Público fundamentalmente, y a que las penas fueran más reales y a contemplar conductas que no estaban previstas como delictivas, pero que están generando un grave deterioro al ambiente. Esa propuesta está en la Asamblea Legislativa, se está analizando, esperemos que se apruebe, pero hasta ahí es una propuesta que se hizo de manera integral por la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría Ambiental Local. Nosotros coordinamos como Fiscalía este trabajo de integración y se consideraron también opiniones de expertos en materia penal ambiental, así como de la problemática de las 16 delegaciones políticas. Más allá de eso, ¿qué proponemos? Bueno, con cachucha académica, como decimos en México, con desde la perspectiva académica, no como fiscal, las penas deben de buscar la reparación del daño como un objetivo fundamental, sin que signifique que la reparación del daño es una pena por sí misma, pero sobre todo debemos de buscar que la materia penal sea un instrumento eficaz de protección al ambiente. No debemos de sobrecriminalizar al ambiente, pero sí utilizar al derecho penal en la medida de lo posible para que podamos frenar el deterioro ambiental de nuestro planeta.
Thank you very much. Everyone, would you please join me in thanking our panel for a very thoughtful and detailed presentation.